el arte, como ustedes decían, te crea magia, te hace perder, te hace salir de ese ciclo que tú estás viviendo y te desconecta. Yo vi la gente riéndose aquí, como yo no veía que se reía. Y por un instante se olvidaron de la amargura y la tristeza que están pasando, se envuelven en la historia. Y me parece que es un modo distinto de hablarle, un modo distinto de ser sensibles, de... ellos están luchando mucho, ellos llevan una pelea bien fuerte, buscando recursos, que se les respete. Entonces esto como que les baja, es un momento de bajarle toda esa pelea, toda esa carga, y se relajan. Y es importante, como decían, porque el arte no es bueno ni es malo. Y tú lo interpretas y tú tienes la capacidad de ver que haces tu propio análisis, ¿entiendes? Y es personal y es tuyo y te identifica. Y definitivamente es una herramienta valiosísima. Estos momentos que la gente necesita que te digan cosas sin regañarte, sin tener que pelear, sin tener que luchar. Es como un espacio donde tú fluyes, donde hay tranquilidad, donde la gente es como quiera ser. Saca cosas, ventila. Y si ventila sin sacarle, sin juzgarle, dentro de la risa de entretenimiento, eso es bien valioso para ellos. En cada actividad estamos permitiendo y compartiendo con la gente sembrar estos árboles en Puerto Rico a modo de una metáfora, de pensar qué yo puedo dar a Puerto Rico que sea bueno, qué yo puedo hoy sembrar que aporte a eso, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestros niños, al futuro. Entonces vamos, todos somos partícipes, a sembrar este árbol. Y cuando lo sembremos, vamos a pensar qué queremos sembrar, si es esperanza, si es alegría, si es diversión, si es seguridad, salud, juego. Ustedes sabrán qué es un árbol mismo, porque también la agricultura es sumamente importante. ¿Cómo vamos a comer si no sabemos sembrar? Eso es súper importante. Entonces el acto de sembrar, se puede sembrar conciencia, se puede sembrar una planta que echa una flor, se puede sembrar un árbol de mango, una finca de habichuelas, de guineo. Y por eso queremos hacer eso de sembrar como una metáfora de lo que podemos hacer cada individuo